Hola, ¿cómo andan? Espero que súper bien. Si están viendo este video y dicen, esta chica está vestida igual que el último video o que el video donde mostró, sí, probablemente, porque tengo varias cositas para mostrarles, compritas de farmacia, cosas que se consiguen acá en Uruguay, y hoy nos tocó Maybelline, ver las novedades otoño-invierno de Maybelline. Así que si tienen curiosidad y quieren ver qué cositas son, sigan ahí. Bueno, les voy a mostrar el catálogo. Lanzaron unos brillos, color impactante, brillo altamente pigmentado, nuevo Color Sensational Vivid Hot Lacquer. Les voy a mostrar. Y junto con eso vinieron unos polvos nuevos de Fit Me, base nueva, un primer, mucha cosita linda y se las quería mostrar. Como ven, los colores da bastante otoño-invierno, ¿no? Está muy lindo. Les voy a leer un poquito lo que dice de estos glosses. Labios con efecto laca, gran pigmentación y colores intensos. Vinieron 6 colores. Yo no compré todos, compré 3 que eran los que más me gustaron. Esta es la línea completa. A ver. Ahí. Opa, creo que los están viendo. Esos son los 6. Yo ahora les voy a mostrar los 3 que tengo. Y después de la línea Fit Me vinieron 2 polvos. Uno que se llama suave y natural y otro se llama mate y sin poros. El suave y natural se supone que es para pieles muy secas y el otro para pieles mixtas o grasas. Este es para pieles secas, este es para pieles mixtas o grasas y se diferencia ya desde el packaging. Yo compré el de pieles secas. Dice, hace desaparecer la resequedad para piel normal o seca, venía en 6 tonos. Hidrata y redensifica la piel, tiene 30% de agua. Hydra Smoothing Concentrado, suaviza la piel seca y áspera. Así que vamos a ver porque promete muchas cosas. Y después vino el Master Prime, se llama Blur and Smooth. Te permite condicionar la piel para ser maquillada dejándola más suave. Permite reducir la apariencia de poros, arrugas finas y la base queda mejor distribuida. Así que vamos a ver. No obstruye poros, textura ligera y no grasa. Borra visualmente las imperfecciones del tono de la piel. Como que hay mucha promesa acá. Como los primers son productos que abunden en el mercado uruguayo, me pareció sumamente interesante probar todos estos productos. Y además compré 3 cositas más de Maybelline, que una era nueva, yo no la había visto. Y otras 2 es una reposición, pero me parece que cambiaron el packaging. Así que esto es lo nuevo, esto es lo que salió ahora de colección. Y paso a mostrarles. Me compré 3 glosses, perdón. Compré el 6-2 que se llama Charmer y es un nude. El 7-6 que se llama Obsess y es un color vino berenjena. Y el 6-8 que se llama Sassy, que es un color rosado subido. Se los voy a mostrar. Vivid Hot Lacquer. Y son estos 3. Como este es un video un poquito de, digamos, de compras, no quiero hacerlo largo. Si les interesan swatches, les hago swatches en un video por separado, en un video corto que puedo hacer solamente eso si quieren. Yo los probé solamente en la mano porque tenían probador y estos fueron los 3 colores que más me gustaron. La textura me pareció sumamente brillante, que van a quedar con esos, como esos labiales así tipo bien brillantes, que efecto laca, básicamente eso. Eso es lo que promete y eso es básicamente lo que va a dar. Algunos colores oscuros, había otro bastante más oscuro, me da la sensación de que iba a quedar un poquito parchoso, que un color oscuro y tan brillante y glossy no me termina de convencer. Prefiero los oscuros que son así más mate. Por eso fue que fui a lo máximo a este, como oscuro, pero no fui a ese color así amarronado, casi negruzco, tipo, no sé, tipo un diva o una cosa así. No quise ir tan a esos tonos, así que me fui a estos 3. En la mano swatchaban muy bien, estaban bien. Vamos a ver ahora en los labios cuando los pruebe un poquito. Porque tenía todo esto guardado para mostrarles en el video y no había, y digamos que no había sacado para probarlos.
Repuse, todavía me queda, la Fit Me, porque esta es la Fit Me nueva, la Dewy Smooth, la que es como para piel seca, digamos. Dice justamente para piel normal a seca. Y la compré en el tono 220 Natural Beige. La verdad que había un color más claro que me pareció que me iba a ir mejor, pero cuando la vi, ese color más claro tiraba muy al rosado y este tiraba un poquito más al bellecito, más al amarillo, y para mi piel me pareció que me iba a ir mejor. Entonces preferí ir hacia algo un poquito más oscuro, pero que tire más al bellecito, o al subtono amarillo, por decirlo de alguna manera. Además, yo tengo un producto de NYX que es un blanqueador, entonces prefiero blanquear esto que ya tiene mi subtono a quedarme con algo que tira el rosado, que ya no lo puedo usar correctamente. Así que la Dewy, compré la Dewy. Y compré el polvo nuevo, este suave y natural, para piel normal a seca. Y lo compré en el tono Soft Claro Natural, que creo que era el número 2 de los que traía ahí. Tiene un espejito. Lo probé en la mano. Y me pareció muy linda su textura, muy finito, muy lindo. Yo siempre lo uso como para sellar el maquillaje apenas y matificar un poquito en esta zona, que puede ser la que se ponga un poquito más grasosa. Después el resto es apenitas, me paso apenas como para sellar y que no quede pegajoso de los productos en crema que usé. Pero como siempre les digo, mi piel es más bien seca, no es una piel joven, entonces no me gusta recargarla mucho con polvos. Y lo otro que les mostraba, que quiero probar, porque sí, yo tengo los poros como dilatados en esta zona. Y estos productos así de borrador o de blur me gustan mucho. Compré el primer que estaba ahí en la foto que ustedes vieron. Todavía ni lo abrí, así que no les puedo decir absolutamente nada. No sé si será mejor que otros que tengo, no sé si será mejor que el de Max Factor o alguno de Avon que tengo. Después tengo algunos importados, pero bueno, esos acá digamos que no se consiguen tan fácilmente, entonces vamos a ver. Y para ir terminando, para que vean que esto va a ser un video así, espero, súper cortito, ya les digo, solo para mostrarles porque las cosas están incluso empaquetadas. Encontré este producto para cejas, saben que yo soy la loca de las cejas. Dice Fiber Luminizer, no, Fiber Volumizer. O sea, como que le da volumen porque tiene fibras. Lo compré en el tono Deep Brown 260. Cejas voluminosas. Es un gel con fibras y un cepillo angulado estilo cuchara. Vamos a ver si esto tiene ese efecto de la fibra que pueda aportar un poquito de volumen a mi casi inexistente ceja y capaz que ayuda. Vamos a probar. Me gusta probar estas cosas. A ver qué onda. Porque muchas veces estas cosas las prueban chicas que tienen unas cejas maravillosas, divinas. Se pasan esto y les queda bárbaro. Pero obvio, con las cejas que tenés ya, naturalmente, tú, chica, con esas cejas, yo que estoy viendo el video del otro lado, o sea, obvio que te van a quedar divinas, pero probemos estos productos con las no cejas como yo. Y yo ahí les cuento, ¿no? Si quieren que les haga un especial de cejas para las que no tenemos cejas, se los puedo hacer, porque tengo 12 millones de cosas y he probado muchas cosas. Ahí la verdad es que siento que realmente tengo como un buen nivel de expertise para decirles lo que se consigue en Uruguay, lo que funciona y lo que no funciona para los que no tenemos cejas. Así que esto vamos a ponerlo a prueba. Y después el Brow Define, que yo lo veo, capaz que es ilusión óptica, pero me parece que está un poquito distinto al que teníamos, al que ya había salido. Yo incluso eso ya los gasté los dos, creo, porque el otro día fui a buscar y ya ni me acordaba, pero creo que ya los gasté los dos. Así que compré el Deep Brown, que es el 260, y el Soft Brown, porque con dos colores sí noto que muchas veces se logra trabajar mejor y hacerlo más clarito en la parte delantera y después oscurecerlo un poquito más en la parte de la colita. Pero no sé por qué me pareció, no los abrí todavía, pero por la fotito y eso me pareció que eran distintos a los primeros que trajeron. Tiene de un lado lo que sería la fibra, como lápiz automático, y del otro lado tiene un poquito como de sombra y con un esfumino. Yo los otros dos, ya les digo, la parte esa, la del lápiz, la terminé. Y lo otro todavía no lo guardé. Pero esos dos me encantaron y los usé. Y también había comprado uno más claro y uno más oscuro como para darle más sensación de volumen.
Así que cuando los abra les cuento si son iguales o no a los otros. Y eso es todo lo de Maybelline. Era un video rápido para contarles de estas novedades, las cositas nuevas que se vinieron. Si quieren swatches específicos de alguna de estas cosas, sobre todo pienso que capaz que de los labiales o algo así, puedo hacerles y hacerles solo de Maybelline o mostrarles los de Maybelline y de L'Oréal, porque seguro ese video ya lo subí. Así que si les interesa, puedo hacer algo específico, hasta más cortito. Díganme, porque yo quiero hacer también, obviamente, el contenido que a ustedes más les interese o que a la mayoría les interese. Así que no lo hago más largo. Si les gustó el video, me pueden dar un dedito para arriba. Si les gustó también y lo comparten, porque ahora la verdad es que es bastante difícil alcanzar a más gente en YouTube y los algoritmos y toda una historia. Entonces, si lo comparten, eso a mí me ayuda. Y también cuando me dan like, también eso ayuda a que el video pueda verse más y que nuestra comunidad siga creciendo, que es lo que a mí también me gusta, poder alcanzar a más personas y que estos videos sean útiles también para más gente. Síganme en Instagram, les dejo el usuario por acá, que es donde estoy más activa, donde les muestro más cosas y looks y cómo quedan algunos maquillajes y colores y labiales en el día a día. No lo hago más largo, muchas gracias por estar, mil gracias por todos los comentarios positivos que siempre me dejan en todos los videos. Me encanta que me comenten, no solo porque son cosas lindas, a todo el mundo le gusta que le dejen cosas lindas, pero me encanta leer todos los comentarios, saber si han probado estos productos, si los tienen, qué piensan. Que me hagan preguntas de lo que ustedes quieran. Yo los leo todos y los contesto todos. No me canso de decirles. Somos un canal pequeño, entonces todavía es algo manejable. Puedo contestar todo. Y eso es la verdad lo que hago y lo que me encanta hacer. Así que escríbanme, déjenme todo lo que quieran y nos vemos en el próximo. ¡Mua! Beso grande. Chau, chau.